Y ahora continuamos con las imágenes impresionantes del momento en que un depravado en Santa Ana, California, abusa sexualmente de una joven hispana. Ella caminaba sola en horas de la madrugada tras salir de un bar cuando sucedió el ataque. Jorge Miramontes lo tiene todo a continuación desde Santa Ana. Jorge. Así es, y te cuento que la joven víctima nunca se percató que mientras ella caminaba sola por esa calle, era perseguida por un sospechoso quien aprovechó la oscuridad de esas escaleras para atraparla y saciar sus más bajos instintos. Pero gracias a las cámaras de seguridad, le vamos a mostrar el rostro del sospechoso. Momentos de terror como se aprecia en este video, vivió una joven latina de 26 años al ser violada sexualmente en unas escaleras. Minutos antes, las cámaras de seguridad habían captado a la víctima caminando sola por la calle y detrás de ella su victimario. En las imágenes se observa cómo el sospechoso voltea a su alrededor antes de ir sobre su presa. Ella se entró a ese lugar sola y si quizás tuviera un amigo o una amiga con ella, quizás podía prevenir lo que le ocurrió. Ese es el rostro del sospechoso que tras forcejear, arrancarle parte de la ropa y arrastrar a la joven, terminó violándola. La víctima en este caso sí peleó para poder escaparse, pero desafortunadamente sí fue víctima la mujer. En estas imágenes donde se observa al sospechoso huir de la escena y después caminar por las calles del centro de la ciudad, fueron dadas a conocer por los detectives del caso. Pate Galván vive cerca de donde ocurrió el hecho y tomó la noticia como una amarga lección. Cuidarse mucho porque ahorita la situación está muy fea y no hay que andar jugando, más menos con el alcohol. Las autoridades creen que este no es un hecho aislado y buscan posibles víctimas. El sospechoso es un hombre latino entre 30 y 40 años de edad, considerado peligroso. En Santa Ana, California, soy Jorge Miramontes. Regresamos contigo al estudio. Así es, Jorge, muchas gracias. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.